que ha sido la temporada, pero se imaginarán que es imposible contar en unos minutos 7 años de temporada. Lo tengo que repetir, veo a todos nuestros artistas en este escenario y pienso que se va a derrumbar, porque el talento que tenemos aquí reunido es incalculable. Se han partido verdaderamente el lomo para que esta obra viva todo este tiempo. José, tú tienes que hablar. Yo tengo que hablar. Pues sí, en estos 7 años creo que lo más importante de Mentiras son las personas que nos han visto, que han compartido tanto con nosotros, que nos siguen queriendo. Hoy en la mañana me di cuenta de que mi hija, que tiene 1 año, duerme con un osito de peluche de Mentiras que me regalaron en las primeras 100 representaciones antes de cumplir 1 año. Me siento muy afortunada de pertenecer a una compañía como esta. Cuando Morris dice que somos un equipo, es verdad, es verdad. Podría parecer como que todos somos un equipo, y a lo mejor parecería que en la ficción de un escenario también lo que pasa atrás es ficción. Aquí, en mi casa, aquí tuve a mis 2 hijos, bueno, no aquí, pero... Angélica casi sí, ya estuve a punto de... Pero Mentiras para mí ha significado algo muy importante en mi vida. Dejé México, me fui, por culpa del marido un poco también, lo reconozco. Pero del poder regresar a mi país continuamente y poder estar cerca del público y poder pararme en este escenario y convivir con toda esta gente que son los que realmente hacen Mentiras, todos ellos, que están atrás. Yo vengo de vez en cuando, yo del pastel no me merezco ni la antenita. Productor ejecutivo, Francisco Escárcega. Vestuario, Fabi. Fabio Martínez. Nuestro stage manager, Carlos Jalacaba. Su hermana, Jerome Jalacaba. Gloria Aura, Kika Leal, Jorge Morris Giver, Marta Fernanda, el máster, el compositor, José Manuel Villar, Lalito Valle, Paola, Elizabeth Ramírez, Juan Carlos Bringas, Alex Venezuela, Antonio, hija, Piso, Iván, Carlos, Staff, Ana Cecilia Saldúa, Matatrín, Paula Mingüe, Tito Palacios, Marco Pérez, María Francis Reyes, Omar, Cristian, Andrea, nuestra nueva adquisición, Majo Medellín, Ángel Cavalli, Angelita Cortés, todos los músicos, maravillosos músicos, dirigidos por el maestro René Ábrego.